Muy bien, ¿ah? ¡Oh, Chaco Tiro! ¡Era loco el loco! ¡Aló! Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Aries, Virgo, Tauro. Otro sobrenombre. ¿Ah? Con Scorpion. ¿Con el cómo me dijiste? Scorpion. Scorpion. ¿Y qué me cuentas, Scorpion? Bueno, te cuento. Resulta que ya hace aproximado 7 meses... a un año aproximado, conocí a una tipa. ¿Ya? ¿Ya? En mi ámbito académico, en mi carrera. ¿Y cuál sería tu ámbito académico? Bueno, mi carrera es, en ese momento que yo la conocí, estaba estudiando técnico jurídico. Ah, ya, correcto. Ya, importante eso, que íbamos a cachar como la historia también, ¿ya? Claro. Y resulta que la primera semana la conocí a ella. ¿Ya? A tanto, ella estudiaba otra carrera. ¿Mm? La conocimos, empezamos a pinchar, empezamos a salir. Y después empezamos a andar pololeando. Claro. A los 3 meses después. Esto pasó en mayo de 2022. Ah. Pasó y resulta que me fui a vivir con ella. Pero espérate, ¿se fueron a vivir al tiro a los 3 meses que se conocieron? ¿Perdón? ¿A los 3 meses que se conocieron se fueron a vivir juntos? Sí, me fui a vivir con ella. Ah, ya. ¿Tú a la casa de ella? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? La cosa es que lleva 3 meses... y a los 5 meses empezó a enchocarse las cosas. ¿Cómo así? Empezaron los problemas de celos. Empezaron los problemas también económicamente. Espérate, pero los celos eran... ¿Tú eres celópata, ella celópata? Porque cuando tú me hablas de problemas de celos, porque la cuestión es grave. Los dos. Los dos. Ah, se psicopatean los dos. Claro. Ya. Y el problema de Luca, que, y el problema de Luca también. Claro, la cosa es que yo estaba estudiando y a ver, tenía que estar trabajando. ¿Mm? Cosa que un día lo llevó una deuda a la casa. Ya. Y esa deuda era que pagar. Era un préstamo bueno que no se podía pagar fácilmente. Ya, millones. Claro. La cosa es que empezaron a cortar la luz ya. Y el agua. ¿El agua, literalmente le cortaron el agua al suministro o su bolola le cortó el agua? El suministro. Ah, el suministro, ya. Claro. Y después lo cortaron la luz. Ah, churra. Ya, y... O sea que estuve 2 meses ahí. Ya. A cual me dipendicé. Salí de ahí porque ya era mucho, pero yo seguí con esta tipa. ¿Usted siguió con qué, perdón? Seguí con esta muchacha. Ah, ya, con esta tipa, ya, con esta chiquilla. La cosa es que empezaron a grabarse los problemas, po. ¿Ya? Porque yo la empecé a ayudar con su hija, ella tenía, ya tiene una hija, ya su hija tiene 8 años. Ah, cuando tú te fuiste a vivir con ella, ella ya estaba con su hija. Claro. Ella tiene 8 años, su hija ahora. Y la cosa que empezó a tomar las cosas por obligación. Ah, ¿como que tú te hiciste cargo de la niña, estoy entendiendo? Claro, justamente. Ah, como que empezaste a ser como el papá de la niña. Claro. Ay, incluso estando separado. Claro. Ah, churra, pero ¿y por qué te hiciste cargo así como de la guagua de ella? O sea, no me dice que tengo cargo, o sea, la empecé a ayudar con su hija, a ella y a su hija. Ah, ya. La cosa es que empecé a tomar por obligación, no voy a salir, porque si yo salía ella se enojaba, y si salía tenía que salir con ella. ¿Estando separado ya? O
sea, no estábamos separados, estábamos viviendo ella en su casa y yo en mi casa. Ya, yeah, pero separados pero juntos. Claro. Ya. Yeah. Y tenía que estar diciendo que lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que esta tipa ya se fue, po. ¿Ya? Y se fue para Santiago. Sí me avisaron y yo no me enojé, nada. Y le dije que ella iba a Santiago, y me dijo que ella tenía un amigo, que sacaba fotos, y que el tipo la mandaba a buscar, ¿no?, para pagarle una luca, para que se sacara una foto, y luego este tipo vendía esas fotos. ¿Fotos de quién? No tengo la menor idea, porque nunca en mi vida le vi una foto. ¿Ya? La cosa es que empecé constantemente ir para Santiago, y yo dije... Me están la firme, me están poniendo los cuernos, claro. Claro. Y de repente me dice que se sentía mal, po. Achurra. Y me dice esta tipa estoy embarazada. Ah, está embarazada. ¿Del fotógrafo tuyo? Que aquí ahora es lo que viene, po. Ah, ya, pero cuenta, porfa. La cosa es que yo casi caigo, po, casi caigo en la trampa. Oh, ¿ya? Y empecé a hacer una pregunta de su amigo, todo, po. ¿Mm? Y como el hombre es zorro para sus cosas igual, ¿no? Sí, po. Yo le dije, oye, y dile que te puedo hacer toda una pregunta, ¿no? ¿Mm? Y con tu amigo, ¿no tuviste relación? Así le dije. Cara en naipe. Claro. Y me dice sí. Y ahí me imagino. Uf, ¿ya? Me dice que sí. A mí yo me sentí pésimo. Pero te clavaron por la espalda, por delante, por todos lados. Claro. Fue con un cuchillo que me enterraron. Claro. Porque yo por ella estaba dando todo. Estaba dándolo todo, te había hecho cargo de su hijo. Claro, toda la cosa. La cosa es que me dice, no me cuidé. ¿Y él sabe? Dije que tú estás embarazada. No, él no sabe. Y no me vas a creer. ¿Qué pasó? Voy a la farmacia. ¿Ya? Y le compro un test de embarazo. ¿Ya? Y date. Esta tipa era muy interesada. Ella quería recibir lucas. No, pero, ¿de dónde? O sea, pero si se fue un desliz, parece que no se cuidó. Claro, no se cuidó, po. ¿Ya? La cosa es que el test embarazo le salió negativo. ¿Negativo? Pero yo la pillé, la mentí, porque yo quería que yo la siguiera ayudando económicamente. Como yo ya estaba casi por terminar con ella, le estaba dando casi la cortada, entonces como ella buscaba... Donde o sea, con eso te iba a enganchar para que siguiera ahí tú poniéndote, en el fondo. Claro. Justamente. Pero eso sí iba a saber tarde o temprano, pues si un embarazo igual se tiene que notar, no le habría servido la estrategia por muchos meses, pues, papá. No, la cosa es que salió negativo. Negativo. Y ahí yo dije, ya. Esta es la mía. Así que me la hablé como en 3 meses. Así es. Ya. Y ahora resulta que, a ver, esto pasó el año pasado y yo terminé con ella, dejé perder contacto con ella como la segunda semana de septiembre del año 2022, po. Ya, ¿y cómo termina esta historia? Porque ya cachamos ya qué pasó, ya. Pero ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina? Resulta que aquí viene lo bueno, po. Yo estaba en depresión, porque yo caí en depresión, po. Chuta. Y esta tipa, yo no seguía hablando con ella, nada. Y como empezaron las fiestas, no sé cuántos terremotos me tomé, la cosa es que tuve como 3 días rajada, muerto, curado. Oye, pero tú ya cachai cómo cuando... venía la mina, pues entonces, ¿cómo tanto? Pero bueno, pero caíste en depre, enamorado hasta las patas, quedaste cosido como rana 3 días. ¿Y? Todo por ella. Todo por amor. Es que la gente hace cosas, claro, por amor.
La cosa es que perdí estudios, perdí plata, perdí una casa. Perdí casi todo lo que no tenía por qué perder. Pero ¿cómo? ¿Por qué uno por el amor puede hacer tanta tontera de repente si mujer y hombre hay por montones por la cresta? Y la cosa es que ahora aquí viene lo bueno, señorita. A ver. La cosa es que ahora, hace par de semanas, estés conociendo a una tipa, pues. ¿Ya? Esta tipa, igual yo la estoy estudiando, igual todo. ¿Sí? Ya los vimos, ya tenemos fotos. ¿Cómo eso? ¿Ya tenemos fotos? ¿Cómo eso? Ella ya tiene una foto mía y yo ya le tengo una foto de ella. ¿Y eso qué quiere decir? Explícame, por favor. ¿Eso como que ya está listo? Una cosa así. ¿Pero las fotos son así como físicas o son en el Facebook, en el Instagram? O como que ella te pasó una foto a ti y yo te paso una mía y nos llevamos para la casa la foto? Claro. ¿Pero y qué? ¿Ustedes se hacen vudú? ¿Qué cosa? ¿Por qué necesitan una foto? La cosa es que los conocimos por medio de una radio social, ¿no? Ya, pero ¡y! Es como que, espérate, es que yo escuché el rumpi, entonces en esta parte como va a hacer como ¡y! ¿Para qué llamaste? Ya. La así cosa, hace el rumpi, ¿ya? Ya, la cosa que se viene para acá, pero esta tipa está presa. ¿Está qué? Está presa, está privada de libertad. ¿Está privada de libertad? ¿Y dónde la conociste? En un chat. ¿En un chat? Sí. Ah, por eso lo de la foto, que no entendía, ella tiene mi foto, yo tengo la mía, si no se ven físicamente. ¿Y tú la vas a visitar? Claro. ¿La vas a visitar domingo por medio? ¿Cómo la hacés? No, la hablamos todos los días por teléfono. Ah, ¿no se conocen físicamente? No, nos vamos a conocer físicamente como entre el 3 de agosto y el 5 de julio. O sea, entre el 4 y el 8 de agosto. Bueno, ¿qué querés que te diga después de tu primera historia de amor que tú te engancháis más que... Por Dios, que te engancháis. Nos vamos a quedar con tu primera historia y te voy a invitar a que nos llames cuando comiences la otra historia para que nos cuentes qué va a pasar con la segunda etapa de tu enamoramiento de las mujeres. ¿Ya? Porque ahora la vaya a ir a ver a la cárcel, ¿o no? Se van a conocer pronto, la vaya a ir a visitar. Espero, porque está medio enojada conmigo. Pero si la conociste, ¿cómo se enoja si la conociste en un chat? Que está loca con que se está enganchando. Está enojada conmigo porque yo me puse medio pesado el otro día con ella y ayer la llamé y me dio la media corta. Me dijo, no me hablé porque estoy súper enojada contigo. Digo, así como te enojaste antes de ellos conmigo, ahora me toca a mí. Bueno, de ahí nos contáis tu segunda historia de amor, porque la primera ya nos quedó claro, un hombre que se enamora. ¿Pero qué le vamos a poner? Te vamos a ponerte un tema. Le vamos a poner un amor descartable de virus.